encuestas y estadísticas, actividades educativas, cursos y capacitaciones, educación sexual integral, infraestructura en las escuelas y mucho más a través del Observatorio Educativo Varelense, para brindarle a la comunidad y el profesional un programa de calidad al servicio de la educación. Y en el día de hoy tenemos una nueva emisión de este segmento Observatorio Educativo. Ya tenemos a Ana Rivas, otra Hola. Vez aquí en el piso. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de este espacio, de participar. Muchísimas gracias. Bueno, Ana, ustedes, como todos los jueves, tenemos un momento para reflexionar, para intercambiar el diálogo con docentes de nuestro distrito, con referentes de la educación de Florencio Varela. Sí, sí, aquí estamos. Bueno, yo, haciendo un paréntesis, estoy muy, muy contenta porque es la primera vez que vengo en forma presencial, uh-huh. En esta etapa, digamos, que estamos en la transición a la presencialidad. Así que, bueno, renuevo el agradecimiento a este espacio, al Observatorio Educativo. Bueno, y hoy nos toca presentar a una directora muy trabajadora de nuestro distrito, que es la profesora Ángela Tello, que es directora de la Escuela de Enseñanza Especial número 503. Buenos días, Ángela, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos. Un placer hoy ser parte de este programa de radio. Primero yo la tengo que saludar a mi vecina, Angelina. ¿Puede ser? ¿Cómo estás, Romy? Sí, las vecinas terribles. Las vecinas de Bosque Norte. Exactamente. Angelina me decía mi mamá, Ángela, por favor. Ah, claro. Pero en la época cuando uno era chico, uno ¿quién no hablaba de y te nombraba así? Pero es un placer para mí tenerte en este programa, se lo contaba a Ana, de ver esos chicos con los que uno se cruzó de chica, obviamente, y que hoy están siendo parte de la educación en nuestro distrito. Tal cual, igual, Romy, fuimos a la misma escuela primaria, sí, escuela 24, que es en nuestra hermosa escuela 24. Hermosa escuelita 24. Sos más pequeña que yo, eso lo recuerdo. Así que también un orgullo, y bueno, sé que te veo por las redes y sé que estás en la radio municipal. Bueno, que, Ana, claro, toda genial. Tuya, Ángela, a la bueno. profe. Esta es la magia de la radio, ¿no es cierto? Y lo que pasa cuando uno trabaja en el distrito, cuando uno, empezamos un poquito a comunicarnos, a vincularnos, porque justamente este canal, que es la radio, el aire, este micrófono que nos brindan hoy la radio municipal, suceden estas cosas, ¿no? Suceden estas cosas maravillosas que dos compañeras de la escuela se encuentran y se saludan. Así que, bueno, un gusto recibirte, Ángela. Hoy, como siempre, volvemos a recordar que el objetivo del fragmento de este espacio es justamente visibilizar las prácticas pedagógicas que suceden en el territorio del distrito. Mientras la vida sucede, mientras acontecen muchas otras cosas, también la maravilla se da y se revela, ¿no?, en estos espacios educativos. Así que contanos, Ángela, cómo trabajan, cómo es el devenir cotidiano de la Escuela de Educación Especial, dónde está ubicada, así saludamos a los vecinos también de ese barrio. Bueno, primero decirte que la vida es esto, ¿no? Es el andar haciendo camino, el nada, el dar, el mirar al otro, el poder ser empático y el disfrutar haciendo. Creo que es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, yo trabajo en la modalidad de Educación Especial. Hoy me toca ser directivo de la Escuela Especial número 503 de caracterización neurolocomotora. La escuela quedó ubicada en el barrio Pico de Oro. ¿Sí? A la escuela asisten estudiantes, niños,
desde edad temprana, desde los 3 hasta los 18, con excepciones a veces hasta 21 años, donde transitan su escolaridad con varios servicios, con varias propuestas, ¿no? Dentro de la escuela tenemos la propuesta de inclusión educativa, donde trabajamos en un marco de corresponsabilidad con los niveles y modalidades del sistema, ¿sí? Acompañando las trayectorias escolares de nuestros alumnos que presentan alguna necesidad derivada de la discapacidad, eliminando barreras para el aprendizaje y la participación, acompañando estas trayectorias y velando por este derecho de garantizar la educación en todos nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Después tenemos también en la escuela sede, el servicio de sede, ¿sí? Que a la escuela sede asisten niños, como te dije hoy, también en esa franja de edades, donde tenemos también el nivel inicial, el nivel primario, el centro de formación integral, para chicos que requieren mayores apoyos en lo que es a su escolaridad. Entonces la transitan en la escuela especial. La escuela también cuenta con el servicio agregado, el servicio domiciliario y hospitalario, sí, que también atiende a los estudiantes que están matriculados en las escuelas de nivel o de modalidad, pero que transitan una enfermedad y transitoriamente no pueden estar asistiendo a su escuela de origen. Entonces también tenemos maestras que trabajan y hacen escuela en cada casa, ¿no? Eso es un poquito. Hace muy poco, en 2018, logramos comenzar a trabajar en el Hospital del Cruce con 2 docentes, también garantizando el derecho de esos estudiantes que están transitando una internación transitoria o prolongada, dando continuidad a muchos de ellos luego de su formación y su vuelta a casa, con la posibilidad de seguir escolarizados, ¿sí? Trabajando con estas familias también, que a veces se encuentran en situaciones muy muy difíciles, ¿no? Cuando más por otra vez una enfermedad compleja. Sí, en este contexto de pandemia en el hospital tuvimos como un parate en función de los protocolos y demás. Pero sí seguimos trabajando con las escuelas de nivel, con la escuela nuestra, con nuestros estudiantes, logrando la continuidad pedagógica, acompañándolos, transitando este tiempo. Realmente te escucho y es muy, como es para mí, es muy, siento un orgullo muy grande, Ángela, porque escucharte, todo ese caudal, vos lo nombrás y para vos es algo cotidiano, ¿no? Algo que hacen, como es todos los días, para el que no conoce, para los vecinos y vecinas que no conocen, les decimos que esta escuela se encuentra en el barrio Pico de Oro y que brinda toda esta oferta educativa. Como vos decís, la normativa vigente, tanto de la ley nacional como provincial, sustentan el derecho a la educación, garantizando toda la trayectoria educativa, ¿no es cierto?, de todos los habitantes. Así que todas estas herramientas, todos estos, como es este sostén tan grande, estos, ¿no es cierto? ¿No? Estos dispositivos, claro, que se generan en función de garantizar este real derecho, ¿no?, que tienen los menores. Exactamente. Nosotros como garantes estamos en función de enriquecernos, de fortalecernos, de seguir formándonos para poder poner a disposición estas herramientas y poder trabajar, cada uno desde su especificidad, ¿no? Por eso hablamos de este marco colaborativo con los niveles. Cada uno desde su especificidad puede aportar su granito para beneficiar cada trayectoria escolar de cada uno de nuestros estudiantes. Y qué interesante el hecho de la articulación. Me parece fundamental la vinculación con otros espacios institucionales, tanto a niveles educativos como talleres u otro tipo de como es de instituciones que también respaldan esta tarea, porque la escuela sola no puede, ¿no es cierto? Entonces necesitamos siempre articular acciones, objetivos y también contenidos, ¿no es cierto? Porque la escuela brinda el servicio educativo para que la enseñanza, el aprendizaje, estos dos procesos se hermanen en este abrazo, para que cada uno vaya transitando y cada una vaya transitando de la mejor manera este paso por la escuela.
Tal cual, tal cual. Creo que lo más lindo que puede pasar a cualquier chico es que el paso de, por su escuela sea placentero, ¿no? Que sea enriquecedor. Sí, un gran trabajo en equipo, ¿sí? Como actores institucionales desde las escuelas, con esta forma de trabajo, de entender que es una matrícula compartida, que es estudiante tanto de la escuela 500 como de la escuela de nivel, ¿sí? Que somos las dos instituciones, y la familia también, porque también juega un papel muy importante, es una tríada, digamos, en pos de este estudiante. Entender que todos tienen su granito para aportar, tanto el docente de grado como el MAI, el maestro de apoyo a la inclusión cuando va, los equipos intervinientes de cada institución, los equipos de orientaciones escolares, equipo técnico en nuestra modalidad, como lo llamamos. Cada uno desde su saber experto pone su granito de arena y hace este gran trabajo, ¿no? Y sí, cuando hablas de redes, decirte que sí, el trabajo en redes, el trabajo con salud, con el encuadre social, también está presente, ¿sí? Vemos un sujeto integral, no un sujeto aislado que solamente nos interesa la parte, como se dice, educativa, sino es un sujeto integral que debe estar física y emocionalmente bien. Esa es nuestra mirada. Sí, la verdad que, como ese es un hecho educativo, realmente, como vos decís, ¿no es cierto?, como es unificado, integral, que se va dando... o sea, vinculando todos esos testamentos con el único objetivo que es como es garantizar esa trayectoria. Más allá de todo, sí, toda esta tarea, no perder de vista que nuestro objetivo principal es darle las máximas herramientas a ese sujeto para su vida adulta, ¿no? Parece después. Cuando pensamos en las diferentes trayectorias de nuestros estudiantes, podemos tener estudiantes. Bueno, si te hablo del servicio domiciliario, que transitoriamente están en el servicio domiciliario porque están atravesando una enfermedad y luego retoman su escolaridad y van a seguir su escolaridad, trabajando y más o menos estando en conocimiento cómo está el aula, ¿no? Porque se trabaja de tal manera que los docentes le den la actividad, el maestro que va al domicilio trabaje sobre esas actividades que están viendo sus compañeros en el aula. Está todo como muy relacionado, ¿no? Cuando hablamos de los estudiantes de inclusión, apostamos a que el chico ir generando las configuraciones de apoyos, las configuraciones didácticas, los dispositivos que pueda necesitar para que pueda ir transitando su escolaridad, apostando a nivel inicial, a nivel primario, a nivel secundario. Y también somos conscientes cuando un estudiante requiere de muchos apoyos, también pensar en su trabajo en la inclusión en la escuela sede, ¿sí? Pensando también su formación desde el Centro de Formación Integral, con una iniciación en lo que es formación profesional, para luego poder seguir en el Centro de Formación Integral número 1 de Varela, y seguir dándole herramientas para su vida futura. Ese es el gran objetivo, ¿no? Y más allá, Ángela, de todas estas actividades, de todas estas tareas, de todos... este devenir cotidiano en cuanto a lo educativo, tenemos sumado también todo lo que trajo el contexto de pandemia, ¿no es cierto? Que no nos olvidemos que más allá de aprender, como es, y tener, de pasar de auxiliar, digamos, a las tecnologías o a distintas plataformas, la tuvimos como el vínculo que estrechaba entre el docente y las familias, ¿no es cierto? La verdad que sí. Otra gran tarea es el que siguen desarrollándola más allá de la presencialidad, es la entrega de alimentos, ¿sí? Que también es una tarea realmente muy pero muy inmensa que muchas familias agradecen. Me pasó en ese contexto de pandemia, ¿no? Donde trabajábamos desde la no presencialidad, cuando recién empezó todo esto y todo era como muy desconocido y había mucho temor. Que mucho se depositó en la escuela, ¿no? Los papás, los temores, los miedos, las dificultades también, porque era más difícil seguir, quizás conseguir la medicación de los hijos, conseguir los pañales, conseguir ver cómo se tramitaba, si en tal lugar estaba cerrado. Entonces, bueno, en esto del trabajo en redes, y que quizás nosotros podíamos generar otros turnos, tener otros contactos y poder colaborar, como que el vínculo familia-escuela se fortaleció.
se ha fortalecido enormemente. Sí, hemos trabajado muchísimo, muchísimo, y destacar muchísimo la labor docente en el contexto de pandemia. Cómo han trabajado con los chicos, preparando los cuadernillos, preparando los videos para que lleguen a las casas a través del WhatsApp, de los medios que teníamos, preparando hasta útiles escolares para, por ejemplo, los talleres, donde tal vez que quizás el taller de iniciación, cuando los chicos recién empiezan, las PCC, que son chicos que es todo trabajar con diferentes materiales y que los padres no los podían conseguir, ellos mandar la bolsita con la entrega de módulos para que los chicos del tal día yo voy a proponer esto y que tengan todo organizado para que ellos puedan tener su continuidad pedagógica. Nos pasó también trabajar mucho en el área de inclusión, porque al trabajar en caracterización motora tenemos muchos estudiantes con muchos dispositivos que quizás los padres no tienen las herramientas como para manejarlo en casa. ¿Cómo hacía la maestra? ¿Cómo hacían en la escuela? Entonces todo esto también llegó a ver la labor docente como algo importante, ¿no? Impresionante. Creo que estuvimos nada, incondicionalmente con nuestras familias. Eso se ve hoy en la vuelta a clases, las ganas de estar, la confianza de saber que estamos cumpliendo protocolos, más allá de los miedos que pueden tener, porque sabemos que, por ejemplo, en la escuela nuestra hablamos de chicos con discapacidad motora a raíz de encefalopatías crónicas no evolutivas, que serían parálisis cerebral, cuadros complejos, que quizás respiratorios y demás, que hacen que los padres quizás tengan un poquito más de miedo y que los cuidados y demás que debamos tener en cuenta sean un poquito mayores, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, nada, logrando también que es lo que festejamos, quizás algunas trayectorias discontinuas que teníamos de algunos chicos que no venían mucho a clases, nada, se propició un acercamiento en este contexto de pandemia con la llegada de los bolsones. Nosotros los bolsones también los hacíamos entrega puerta a puerta. Pensé que es la única escuela del distrito y nosotros tenemos estudiantes desde lo que es Ingeniero Alan, claro, Alpino, El Tropezón, todo el distrito. Tenemos los transportes, llegan todos los chicos, llegan de diferentes zonas a la escuela. Entonces, bueno, también era pensar cómo viajaban esos papás, con quién dejaban a sus hijos, los que te decían, mirá, no, estoy solo con mi hijo, no puedo salir, tengo dos colectivos, la silla de ruedas, los bolsones, no puedo. Bueno, también generar esto de ver la posibilidad de que con la combi, ver cómo reemplazárselo. Y bueno, la escuela se hizo presente. La escuela se hizo presente, los lazos se fortalecieron, y hoy vemos estos resultados, ¿no? De decir, están los papás, notas esto, que quizás con algunas trayectorias, como te decía, discontinuas de algunos nenes que faltaban mucho, hoy verlos en la escuela tenemos una emoción. Sí, cuando vos decís, hemos trabajado tanto para lograr, claro, que todos los días. No, porque aparte, sumado a toda la tarea cotidiana que tienen ustedes, que por supuesto están altamente capacitadas y capacitados todos los docentes, como es realmente sumarle todo esto, fue un aprendizaje sin fin, ¿no? Porque es un aprendizaje realmente que nos ha modificado, nos ha cambiado, y la escuela no va a ser más como era antes. Y por eso te hablaba de la empatía, ¿no? Sí, sí. Por eso te hablaba de la empatía, ¿no? De importar lo que le estaba pasando al otro. Claro. Y la verdad que 503 tiene un equipo de profesionales excelente. Bueno, excelente. Realmente claro, mucho orgullo recibirte hoy, Ángela. Derribando esas barreras, ¿no es cierto? Esas barreras que a veces impiden a las personas, como es dejar de lado pensamientos que discriminan y que lo único que hacen es restar, ¿no? En esta convivencia que cada vez tiene que ser más integral, más más inclusiva. Hemos vivido un proceso, estamos transitando un proceso desde una mirada clínica hasta modelo social de discapacidad. Y bueno, no falta, pero el abanico es sumamente amplio, y bueno, creo que somos muchos los que trabajamos por esta garantía de derechos. Ángela, un gusto recibirte y te damos un abrazo enorme, te mandamos muchas felicidades para todos los chicos, para los docentes, para la comunidad de Pico de Oro. Y para toda la comunidad de Florencio Varela que nos escucha. Bueno, sí me gustaría despedirme contando que mañana es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y en la Plaza Central
va a haber una muestra, vamos a participar todas las instituciones, lo organiza Desarrollo Social del área de discapacidad. Va a haber una muestra de todas las instituciones educativas y no educativas, también centros de día y demás que trabajan con personas con discapacidad. Así que están todos invitados a poder pasar por allá. ¿Sí? Vamos a estar también con nuestra escuela. Perfecto, nos vemos mañana. Ya la directora de la radio ya lo anotó, le digo, ahí para pegarnos una vueltita en un móvil vamos a estar haciendo. Buenísimo, buenísimo. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias, Ana, y gracias, Romina. Un abrazo enorme y por un 2022 también con mucho trabajo para la gente y por mucho reconocimiento de los derechos. Bueno. Muchas gracias. Un abrazo, Ángela. Y recuerdo un, como es este, un recordatorio del hará dos, son dos 15 días que estuvimos con la escuela 17. Sí. Sí, que justo estaban haciendo la elección del nombre de la biblioteca, porque algunas personas me han escrito y me han dicho, ¿y quién salió? ¿Qué era la 17, espere, ¿de dónde? ¿De Don Orione? De Don Orione, sí. Y bueno, justamente me avisaron que salió elegida la escritora argentina María Elena Walsh. Así que así se llama la biblioteca. Ah, bien. María Elena Walsh ha copado otro lugar más en nuestro Florencio Varela. Seguramente para el ciclo 2022 del observatorio vamos a tener alguna notita. Anita, te despedimos. Nos queda un programa. Que viene, con todo, me imagino, ya, ¿no? Con todo nos despedimos ya. Así que para cerrar este ciclo de trabajo y de tanta solidaridad que hemos vivido este año, así que bueno, para seguir. Y le hago una preguntita, ¿nos queda un observatorio de fin de semana todavía? Sí, también nos queda. El 11, sí. Ah, está bien, así que los oyentes y seguidores del Observatorio Educativo de Florencio Varela, tanto de la versión de los jueves como la de cada 15 días en los sábados, estén atentos porque se viene algo muy importante para el último de este 2022. Anita, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.